Hola, Manuel, ¿estás? Hola, ¿qué tal Adrián? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Bien, acá andamos, enviando mails y haciendo varias cosas. No, no, para saber que funcionaba nomás. Sí, está todo perfecto. Te puse por las dudas como coanfitrión. Buenísimo. Bueno, esperamos entonces. Vale, genial. ¿Sabés que ayer a la noche Roberto Kachanowski me copió en un mensaje de una persona que se anotó en el homenaje de hoy al hermano, a Juan Carlos, y no había recibido todavía el link? Ayer a la noche fue, ¿eh? Igual. Yo le contesté que seguramente antes de la charla le iba a llegar. Sí, obvio. Eso, ese también lo estoy coordinando yo. Te lo voy a hacer llegar. Pasa que estamos con varias charlas, ¿viste? Las charlas, entrevistas, inscripciones. Ah, ya sé, ya sé. Y Ya yo sé, pero aparte viste. vengo haciendo el soporte también. Todo junto, todo el combo, ¿viste? Entonces, pero me voy ordenando de a poco. Ahí hay alguien entrando al waiting room. Si querés, yo los voy admitiendo o admitimos a todos al final. Bueno, si querés lo vamos admitiendo, ¿viste? Las dudas para que no se vayan. Digo, ponele directamente, sino que no vayan a sala de espera, que ingresen directamente. Yo igual quedate tranquilo. Bueno, lo admito, así vamos charlando ya. Vas charlando yo con alguno. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Empezar. Ahí estamos grabando para después compartir el video si alguien quiere ver algo de información sobre el programa o compartirlo. Bueno, primero darles la bienvenida a todos. Este es lo que vamos a presentar ahora con Iván Carrino, que ahí lo tenemos. Es un programa de un diploma en economía austríaca, 100% virtual, con un cuerpo docente que la verdad que es un orgullo para SEA de presentar. Muchos de los docentes que van a tener en este son profesores históricos de SEADE o profesores de la maestría en Economía y Ciencias Políticas. Creemos que en el último tiempo hubo un crecimiento muy grande en el interés por la escuela austríaca y vimos una oportunidad de ofrecer de manera sistemática, una exposición sobre los elementos centrales en distintos campos. Es decir, la escuela austríaca no es solamente una escuela de economía, sino que incluye filosofía, derecho, historia, ciencias políticas. Cuando uno repasa la obra de Mises o de Hayek, hace referencia a trabajos antropológicos, hacen referencia a la psicología, hacen referencia a cuestiones de ética, moral. Es decir, es muy, muy amplio el abanico de temas que abarca la escuela austríaca y por ende la alternativa de pensar el mundo. Personalmente, tuve un poco la guía de mi padre para acercarme a la escuela austríaca, pero después de acercarme a esta,
tuve contacto con muchos de los profesores que ahora están en este programa que le estamos ofreciendo, como el propio Venegas Lynch. Y bueno, creo que es importante poder tener este acercamiento con este nivel de profesores. Ahí les dejé el link, si lo quieren ir chusmeando, para que se los voy a mostrar también. De paso van a ir viendo también las clases en Zoom, cómo uno puede compartir material en la pizarra o una página web o un Excel, o no sé si todos están acostumbrados, calculo que sí, porque esto, como hablábamos recién con Jorge y con Alfredo, este Zoom que vino este 2020 con el tema del COVID aceleró mucho el proceso de aprendizaje hacia las plataformas digitales y hace que nos, digamos, que ya todos dominen esta herramienta y que este programa se pueda dictar con una herramienta que ya todos conocen. Pero bueno, acá tienen la página web. Se va a dictar en un horario raro para muchos, que es los martes y jueves de 14:30 a 17 horas. Es un curso de verano prácticamente, va a ir de enero a marzo 2021. La fecha de inicio es el 5 de enero, día martes. Y bueno, ahora van a ver cómo se compone el plan de estudios. Hay un curso de la Escuela Austríaca en la historia del pensamiento económico, donde lo que hacemos es repasar cuáles son las raíces del pensamiento austríaco, porque si bien siempre se dice que Menger es el fundador, Karl Menger, en 1871, con aquella batalla de ideas frente al historicismo alemán, la verdad es que ese trabajo de Menger, que genera una revolución científica tan importante junto al marginalismo, es mucho más que la idea de la utilidad marginal. Quisiera, en ese primer curso de historia del pensamiento económico o historia de la escuela austríaca, arrancar buscando cuáles son las raíces del pensamiento austríaco desde la antigua Grecia hasta el origen de la escuela austríaca, a ver que hay autores muy importantes, también controversias internas dentro de la escuela austríaca sobre la valoración que se hace de los autores. Por ejemplo, Rothbard es un autor crítico de Adam Smith y el pensamiento clásico, pero Mises y Hayek valoran positivamente a Adam Smith y al pensamiento clásico como un antecedente de la escuela austríaca. Entonces ahí habrá discusiones internas. Creo que todo el programa va a tratar de presentar a una escuela austríaca que va mucho más allá de Mises y Hayek. Vamos a presentar a una gran cantidad de autores en distintos temas que han tenido relevancia. Y bueno, y vamos a mostrar controversias internas, controversias hacia otras escuelas de pensamiento económico. Vamos a hacer economía comparada para también entender las diferencias de este paradigma frente a otros paradigmas alternativos. Pero bueno, ese primer curso, la Escuela Austríaca en la Historia del Pensamiento Económico, es eso, contar cuáles son las raíces del pensamiento austríaco y cuáles son las cinco etapas de la historia de la Escuela Austríaca. La etapa de fundación, donde participan Menger, von Baber, von Visser, la etapa de consolidación, donde Mises y Hayek adquieren un protagonismo muy importante, y es una etapa de consolidación por la relevancia que adquiere la escuela austríaca en varios debates, frente al socialismo, frente a Cambridge, el debate con Keynes, de Hayek con Keynes, también en el tema de la teoría del capital, contra Frank Knight y Clark, el propio Hayek elabora aportes importantes basados también en el trabajo previo de von Baber, Capital e Interés. En esa segunda etapa se ve la consolidación de la escuela austríaca en relación al seminario de Mises en Viena, donde ya hay una escuela de pensamiento, porque hay autores que siguen esa tradición de pensamiento. Después viene una etapa de aislamiento, un poco por el ataque de los nazis a los judíos, muchos de los austríacos eran judíos y tienen que dispersarse, y a partir de esa dispersión se pierde un poco la escuela, y aparece un Mises en Ginebra primero y en Nueva York después, y un Hayek primero en Inglaterra y después en Estados Unidos, generando trabajos muy importantes, pero aislados y sin un seminario, sin un grupo, sin una escuela de pensamiento económico. Pero bueno, muy importante porque es el lugar donde, por ejemplo, Mises se va a Ginebra, después se tiene que escapar a Barcelona, de Barcelona termina en Nueva York, llegando allí sin sus libros, sin su material, y vuelve a desarrollar un seminario en Estados Unidos, en Nueva York,
donde tiene alumnos muy importantes como Israel Kirchner, que hace el doctorado con él. Después aparece Rothbard, aparece George Reisman, Luis Espadaro, Hans Senghors, tiene una relación con Henry Hazlitt. Hay otro autor como Lachmann, que tiene más relación con Hayek, que también es muy importante. Bueno, se dan una cantidad de autores que van a ser muy importantes en el resurgimiento de la escuela austríaca. Y ese resurgimiento es un resurgimiento que parte, por supuesto, de todas las tres etapas anteriores, donde ya la escuela austríaca empieza a tener también, lo mismo que pasa con toda la profesión, un producto de especialización. Pero ahí, digamos, la figura de Rothbard se vuelve muy importante, la figura de Hayek, que gana el premio Nobel en 1974, también fue muy importante. Hay un seminario del Institute for Human Studies en 1973, que también es muy importante porque es el lugar donde Rothbard, Lachmann, o Israel Kirchner, que hizo su tesis doctoral en la Universidad de Nueva York y trabajó temas de empresarialidad, dicen lo suyo y tienen un mensaje muy claro y muy contundente para con la profesión. Dice Peter Behtke, que para mí es el decano hoy de la escuela austríaca, quizás la figura más importante, un profesor de la George Mason University, que la escuela austríaca a partir del 2000 inicia una etapa de oportunidades. Esa es la quinta etapa. Es decir, la primera la fundación, la segunda es la consolidación, la tercera es el aislamiento, la cuarta el resurgimiento en los años 70, con el premio Nobel a Hayek y lo que viene después, pero en el año 2000 se hace patente que los austríacos tienen oportunidades porque tienen un poder explicativo de diversos temas que es extraordinario. O sea, si ustedes le preguntan a un Rothbard o hoy en día a un Israel Kirchner, a un Peter Behtke, a un Christopher Coyne o a un Nicolás Kachanowski, para hablar de algún argentino, sobre algún tema relevante, monetario, a nivel macroeconómico, a nivel filosofía política, las respuestas austríacas suelen ser muy innovadoras. Y eso le da la posibilidad a quienes se dedican a cuestiones académicas a poder llegar más lejos, a decir cosas innovadoras, creativas, a tener publicaciones, porque ante cualquier problema económico o de las ciencias sociales en general, los austríacos tienen algo nuevo que decir. Entonces yo creo que en este curso, quienes lo puedan completar, van a recibir de distintos profesores, cada uno es especialista en distintos temas, un conocimiento que los va a llevar a la frontera del conocimiento desde la visión austríaca, pero también que creo que puede contribuir en las otras materias que normalmente se cursan desde otras perspectivas. Yo sé que muchos de los presentes ya conocen la escuela austríaca, ya han leído mucho, pero bueno, creo que aún quienes han leído, yo personalmente creo que voy a disfrutar mucho poder acompañar todo el programa, poder escuchar a Venegas Lynch, a Gustavo Mataytrejo, a Iván Carrino, a Ricardo Rojas, a Iván Kachanowski, a Venegas Lynch. Creo que son profesores que en distintos temas nos van a seguir aportando, porque se han dedicado a ampliar los conocimientos en estos temas. Y por supuesto que si cada uno de ustedes en el aula nos desafía, nos pregunta, nos cuestiona, creo que la dinámica que se puede dar en el aula va a ser muy importante, tanto para aquellos que ya conocen el contenido de la escuela austríaca, como para aquellos que se están acercando y están empezando a introducirse en estos autores y en estas ideas. O sea, creo que va a ser un verano interesante para leer, para estudiar, para dialogar, y vamos a tratar de que en cada seminario tengan un programa bien claro respecto del alcance, una bibliografía para ampliar lo que vamos a ver en clase y para que puedan seguir estudiando después. Y bueno, y con la intención, con Iván Carrino, siempre también estos programas un poco los atrae a ese ADE, y después si quieren acreditar sus estudios, si quieren tener un estudio de maestría, invitarlos a que hagan la maestría en Economía y Ciencias Políticas, donde ya este mismo cuerpo docente que tienen acá va más lejos, es más profunda la maestría, no es solo economía austríaca, es también public choice, nueva economía institucional, una cantidad de escuelas y autores más amplio, y también un alcance que no es solo económico, sino también más materias de ciencias políticas, que por ahí acá Iván Carrino va a tener que tener un desafío muy grande de resumir la filosofía política de la escuela austríaca en muy poco tiempo. Por ahí en la maestría
Si este seminario de verano, digamos, les interesa, creo que el paso siguiente es sumarse al máster, que es a lo que apuntamos, ¿no? Tratar de atraerlos a continuar con sus estudios. Pero bueno, partiendo de esta idea, en esa quinta etapa, entonces, decía, tenemos especialistas. Entonces, por ejemplo, uno quiere entender temas de epistemología de la economía, de filosofía de la ciencia, de metodología. En Argentina creo que tenemos una persona que compite a nivel internacional como Gabriel Zanotti. Debo decir que de todo el cuerpo docente, el único profesor que no quedó 100% comprometido es Gabriel Zanotti precisamente, porque no estaba seguro de poder estar disponible en enero para dictar este curso. Pero bueno, tenemos alternativas. Por supuesto que epistemología de la Escuela Austriaca, lo mejor es tenerlo a Gabriel. Si él no pudiera estar, vamos a tener otros profesores que van a mostrarles justamente las aportaciones de Gabriel Zanotti a la economía austríaca, que realmente tiene unos 20 libros, no los tengo contados ahora, pero realmente tiene una obra muy amplia y muy dedicada y muy interesante para estudiar temas de epistemología de la escuela austríaca. Ahí vamos a tener un seminario para focalizar estrictamente en esto. Después aparece un curso de microeconomía austríaca, y después voy a las preguntas. El curso de microeconomía austríaca lo dicta Gustavo Mataytrejo. Gustavo es directivo de grandes empresas, pero al margen de ello, en su momento fue profesor en la maestría en Economía y Ciencias Políticas de Análisis Económico. Él me dictó a mí esta materia y yo realmente aprendí mucho con él. Él tiene el foco en la función empresarial, en la teoría de la firma, tiene clara la idea de que el motor de la economía de mercado es el emprendedor, que lamentablemente en la mayoría de los modelos microeconómicos está ausente. Para nosotros es el punto de partida, la función empresarial. Y bueno, Gustavo ahí va a focalizar en esto, en la teoría del capital, en la teoría del conocimiento, en el debate sobre la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, en el proceso de mercado, en la función que el sistema de precios cumple para comunicar información, en la importancia que las ganancias y las pérdidas tienen para guiar al emprendedor. Creo que va a ser muy importante. Después lo tenemos a Iván Carrino, que en un rato le voy a dar la palabra si quiere agregar algo, pero en ese curso del Estado en la escuela austríaca la idea es hablar de filosofía política. Sabemos que hay debates internos dentro de la escuela austríaca entre un Mises y un Hayek, que son más liberales clásicos, algunos los llaman minarquistas, y otra posición, como la de Rothbard, que es más una ética de la libertad o una posición más anarcocapitalista. Pero en el medio tenemos variantes, donde hay quienes hablan, como Steven Horwitz, que nos habla de que él es un anarquista del orden espontáneo a lo Hayek, como diciendo si Hayek observara que evolutivamente la sociedad evoluciona hacia el anarcocapitalismo, por supuesto que lo va a defender. Entonces, no es que haya una posición de Hayek contra el anarcocapitalismo, pero bueno, ese proceso tiene que ser evolutivo y no una construcción, como de hecho podría proponer Rothbard. Entonces, ahí hay debates muy interesantes sobre la cuestión del Estado, si debe existir, si no debe existir, si hay que limitarlo, cuánto hay que limitarlo, cómo vamos a limitar al Estado, cómo vamos a tener un gobierno limitado, porque aparece un Huerta de Soto, por ejemplo, que nos dice, el Estado, una vez que existe, es imposible limitar su tamaño y su expansión. Entonces, no podemos limitar al Estado. Una vez que existe, va a ampliarse porque le estamos dando el monopolio de la fuerza y va a abusar del poder del que dispone. Entonces, ahí también creo que en relación al Estado hay mucho para hablar y, por supuesto, sobre las consecuencias del intervencionismo, ¿no? Si el gobierno, con buenas o malas intenciones, interviene en los mercados, en el mercado de bienes, en el mercado laboral, en el mercado de dinero, en el mercado de créditos, en el mercado cambiario, hay consecuencias y la escuela austríaca puede definir muy bien las consecuencias de las medidas económicas. Después hablamos de moneda. Hay muchos autores en la escuela austríaca que se han dedicado a esto. Uno sabe que Mises, Hayek, Hans Senghors han hablado de temas monetarios, inflacionarios y demás, pero también hay especialistas modernos, como el propio Huerta de Soto en España, o Lawrence White en el enfoque de la escuela austríaca, con un enfoque de banca libre, con reservas fraccionarias,
hay un debate ahí entre las reservas fraccionarias o la reserva total, que vamos a tratar de tomar. Hay una defensa al patrón oro, hay una defensa de las criptomonedas en nuestro tiempo, una defensa al Bitcoin de gran parte de la escuela austríaca. Vamos a ver hasta dónde, ¿no?, podemos introducir los temas monetarios. También hay un curso de macroeconomía austríaca que llamamos macroeconomía del capital, donde vamos a tratar de acercarnos a la macroeconomía de Roger Garrison. Como decía, aparecen entonces autores importantes, cada uno en su tema. Por ejemplo, en microeconomía uno pensará en Israel Kirchner, en Peter Klein, en Nikolai Foss, que son autores importantes. En la cuestión del Estado, por supuesto, Rothbard, Huerta de Soto, un Mises y Hayek siempre están, Nozick también puede ser un autor importante. En moneda, decía, Huerta de Soto, Larry White, George Selgin, Steven Horwitz. En macroeconomía, de vuelta a Steven Horwitz, pero fundamentalmente Roger Garrison. Es un autor que nos habla de la macroeconomía del capital y la enfrenta a la macroeconomía de Chicago, a la macroeconomía keynesiana, a la macroeconomía de las expectativas racionales, con lo cual vamos a tratar de enfrentar ahí la escuela austríaca frente a otras alternativas macroeconómicas. Después avanzaremos a economías abiertas y ver qué tiene la escuela austríaca para decir de las economías abiertas, de la política cambiaria. Por supuesto, en estos debates siempre las preguntas de los participantes nos llevan a veces a hablar de temas de actualidad. Hoy Argentina, con el nivel de inflación que tiene, Venezuela, nos llevan a preguntarnos qué está pasando, cómo se sale de la situación inflacionaria en la que están estos países y probablemente nos lleven hacia esos temas o hacia las crisis cambiarias que algunos países viven. O puede ser que directamente sea un curso netamente teórico y conceptual. Ahí también dependerá de ustedes hasta dónde nos llevan con sus preguntas. Debo decir que es importante que lean. Les vamos a dar un programa, les vamos a dar material. Si leen, por supuesto que van a llegar más armados a las clases para poder preguntar. Pero para los que no tengan tiempo, no se preocupen porque no hay una exigencia de lectura, sino más bien podrán venir a clase y escuchar y preguntar también. Después hay un curso de Derecho e Instituciones. Ricardo Manuel Rojas es abogado, es juez penal de la Nación, es profesor de SEADE desde hace mucho tiempo. Después tuvo momentos, obviamente por su función en la justicia, no siempre pudo mantenerse como docente. Hoy de vuelta lo tenemos en la maestría en Economía y Ciencias Políticas. Y él nos habla de derecho, tiene varios libros sobre el derecho penal, las contradicciones del derecho penal, sobre economía constitucional, realmente es una persona muy leída y muy conocedora de la escuela austríaca. Su último libro habla de una praxeología del derecho, que es un poco cumplir con el planteo de Mises, de que la economía era lo más avanzado que teníamos dentro de la praxeología. Bueno, Rojas apunta a desarrollar un análisis praxeológico del derecho. Y en ese curso va a tratar de resumir este tema. Iván Kachanovsky lo pusimos en el desafío de tratar el tema de las políticas públicas. Por supuesto que los austríacos hacen un planteo diferente, innovador, creativo, sobre temas de educación, salud, jubilaciones y pensiones, temas de telecomunicaciones, temas de cielos abiertos. Que bueno, que vale la pena porque realmente nos conduce a un repensar gran parte de las políticas públicas que hoy, por supuesto, que generan desafíos y discusiones sobre cómo deberían administrarse. Y cierra el curso Venegas Lynch, que es un poco la frutilla del postre, un profesor que hemos tenido todos los que hacemos de este curso, creo que todos hemos sido de alguna manera alumnos de Venegas Lynch. Algunos de manera directa en el aula, otros de manera indirecta a través de sus libros, sus conferencias, sus clases. Creo que es un broche de oro y vale la pena, bueno, que él nos hable de los desafíos y las contrariedades que encuentra en la escuela austríaca de hoy, con un programa que ya no es esquemático como el resto de las materias, sino con una serie de reflexiones un poco más libres que por supuesto, van a generar un diálogo con los alumnos y los participantes. Bueno, esto es un poco el material, las materias y los docentes. Acá tienen las fotos y un poco de resumen sobre cada uno de los docentes. Por ejemplo, se habla de Venegas Lynch, que completó dos doctorados, uno en economía y otro en ciencias de dirección. Es presidente de la sección en ciencias económicas de la Academia Nacional.
presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, bueno, autor de 24 libros, fue rector de SEADE durante 23 años y hoy es de vuelta profesor. Acá si quieren pueden entrar al abstract de cada uno de los docentes para conocerlos un poco más y, bueno, y conocer un poco mejor la propuesta. Para quienes todavía no solicitaron información, si entran a ese link que tienen en el chat, van a encontrar un recuadro a la derecha donde ponen nombre, el correo electrónico y automáticamente les va a llegar información. Y ahí seguramente Emanuel, que ahora está en el aula, nos está acompañando, estará dispuesto a responder sus consultas, cómo es el proceso de inscripción y demás. La idea hoy es reunirlos un poco a todos los que están en el aula para contarles la propuesta académica, que nos saquemos las dudas, que sepan más o menos qué es lo que proponemos, y luego para la cuestión más administrativa lo consulten directamente a Emanuel. Pero acá por supuesto pueden hacer las preguntas y trataremos de responderlas a todos. A ver, veo las preguntas escritas y luego los escuchamos. A ver, Gaby, ¿la maestría se dicta online o solo presencial? Es 100% en línea, 100% en Zoom. O sea, con esta herramienta misma que estamos utilizando hoy, es un aula de SEADE, con una capacidad de creo que como 300 personas que pueden estar en el aula al mismo tiempo. Así que la idea es que todos los inscriptos puedan estar acá. Y bueno, y utilizaremos en el aula todas las herramientas. PowerPoint, pizarra, no sé si conocen toda la herramienta, pero acá yo, por ejemplo, suelo utilizar una pizarra, como si fuera en el aula real, historia del pensamiento económico, y les hago una línea de tiempo, y puedo escribir acá y hablar, por ejemplo, que unos 300 años antes de Cristo aparece la antigua Grecia. O sea, para que vean que la dinámica de la pizarra es muy parecida a lo que conocemos como el aula real, ¿no? En el año, no sé, 1200 y algo aparece Santo Tomás. En el año 1500 aparece la Escolástica, la Escuela de Salamanca, y ahí aparece Juan de Mariana, o Sarabia de la Calle, o el doctor Navarro, autores. Bueno, y así vamos pasando a otra hoja, o volvemos para atrás, o usamos un PowerPoint. Lo mismo, ustedes pueden escribir en el chat en todo momento, y el profesor está viendo el chat y puede contestar. Pueden pedir la palabra, o activar el micrófono y hacer una pregunta verbal con el micrófono, y los escuchamos. O sea, realmente la plataforma nos permite una dinámica muy parecida a la presencial, y creo que eso es muy valioso para poder tener este tipo de propuestas. Nicolás, esta diplomatura necesita estudios previos, ¿cómo me puedo inscribir? Bueno, esto es muy importante porque no lo había dicho. Nosotros con esto, cuando hablábamos con Iván, a quién apuntábamos, dijimos que no íbamos a buscar ningún tipo de restricción. O sea, pensábamos primero en jóvenes, alumnos que estén haciendo alguna carrera universitaria, incluso alumnos de secundaria que están en 16, 17 años y quieren aprender escuela austríaca, vengan que les vamos a contar. No es un curso de posgrado que necesitan ser profesionales, pero creo que a un profesional también le puede interesar y le puede servir. Por supuesto que si una persona toda la vida ha leído de escuela austríaca, pero ahora quiere sistematizar sus estudios, lo puede hacer, porque como vieron, tenemos un curso de historia del pensamiento, un curso de metodología, uno de microeconomía, uno de finanzas públicas, monetaria, macro, economías abiertas, derecho e instituciones, políticas públicas. O sea, tratamos de englobar los temas claves en distintos cursos. Así que creo que sirve la sistematización de ideas dictada por profesores que se han dedicado cada uno a los temas centrales. Pero no se pide nada, digamos, ni siquiera el título de bachiller de secundaria. Es un curso de verano y sabemos que el grupo va a ser heterogéneo y que puede haber distintos niveles de dificultad en las preguntas, en la participación, pero el docente parte de la idea de que, bueno, no tienen estudios universitarios para poder hacer este programa. Quienes quieran un programa acreditado
con un nivel académico alto, más alto, digamos, tienen la posibilidad en marzo de iniciar las clases en la maestría en Economía y Ciencias Políticas, ya a un nivel de posgrado, con profesores de posgrado que tienen doctorados, todos ellos, con un currículum muy interesante. Ahora, este programa también es dictado por profesores de la maestría, con prácticamente todos, así que el nivel es bueno y por eso creo que va a ser interesante para todos. Pero partimos de una base donde el alumno no es profesional. Para inscribirse, pueden escribir directamente aquí a maestrías, lo voy a escribir en el chat, maestrías@sade.edu.ar. Les va a contestar Emanuel ahí y les va a decir qué necesita para las cuestiones administrativas en el proceso de inscripción. Y si no, directamente ingresan al link que les di un poco más arriba, se los puedo copiar de nuevo, y van a ver a la derecha un botón, un formulario donde ponen su nombre, apellido, correo electrónico, y ya van a estar en contacto con él. O sea que ahí directamente van hablando con él el tema de la inscripción. Leonardo, ¿se grabarán las clases para verlas en cualquier momento? ¿La maestría empieza después de terminar este diplomado? Bueno, empiezo por la segunda. La maestría arranca el último lunes de marzo. Creo que es, si quieren les digo la fecha exacta, pero sí, la idea es que puedan completar el diploma antes de inscribirse en la maestría, por si quisieran hacerlo, de hecho, que es un poco una de las pretensiones que teníamos con Iván, el acercarlos a SEADE para tener esa posibilidad. La fecha de inicio de clases es el 29 de marzo, del primer semestre de 2021. Las clases van de marzo, ya estoy hablando de la maestría ahora, ¿no? Perdonen el cambio, digamos, pero en relación a la pregunta de Leonardo. De marzo a julio es el primer semestre, de agosto a diciembre es el segundo semestre, y esto se repite después en el segundo año, también de marzo a julio, y de agosto a diciembre. Son 4 semestres y 2 años en total. Si quieren, después hablamos de la maestría. Tenemos una charla informativa también mañana, a la que se podrían inscribir, que Iván Carrino les va a comentar. Creo que es mejor, para no confundir con un programa y otro. Pero creo que vale la pena que los que están interesados en la maestría se informen. Incluso quienes viven en el interior de la Argentina o quienes viven en el exterior, es bueno que se informen. No es un programa 100% virtual, salvo que la cuestión del COVID-19 se extienda por 2 años, pero sí les damos una posibilidad de que en poquitos viajes, 4 viajes en 2 años, puedan completar la maestría en Economía y Ciencias Políticas, con 4 viajes a Buenos Aires en un plazo de 2 años. Que ahora, por la cuestión del COVID, son menos viajes, pueden ser 3 o pueden ser 2, de acuerdo a cuánto tiempo se extienda. Pero eso lo hablan después, mañana, digamos, en la charla informativa de la maestría. Sepan, sí, que van a poder inscribirse si les interesa. Bueno, ahí Iván les hablaba de las preguntas. Jacob, en el caso... Ah, esperen que había una pregunta, la primera no la conté. ¿Se grabarán las clases para verlas en cualquier momento? Sí, las clases siempre las grabamos, así que las van a poder ver. Después... la verdad, no me acuerdo ahora si tenemos, porque en la maestría sí, se graban todas las clases y los alumnos pueden descargarlas y verlas en otro momento. En el caso de este diploma, no estoy seguro cómo lo vamos a administrar, pero en todo caso, ¿vos, Iván, lo tenés claro? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, me imagino que va a existir la misma plataforma que existe para la maestría. Solo que va a ser una plataforma para el diploma y en cada curso aparece, en cada materia, digamos, aparece la clase grabada. Así que, y digamos, la tecnología está disponible para eso, así que será cuestión de pedirlo. Y obviamente que sí, que van a estar grabadas. Sí. O sea, la duda que yo tengo es cómo vamos a disponer de esos videos grabados, pero sí que se graban, se suben a YouTube y esos links están disponibles. A YouTube, digamos, se suben, pero con acceso restringido para aquellos que se han inscrito en el programa. Así que bueno, eso después lo vemos. Perdón que interrumpa, adelante, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Por ahí va más allá de la diplomatura, pero yo recuerdo haber estudiado escuela austríaca en el grado. En el plan de estudio de licenciatura en economía, contador, etcétera, ¿no se estudia la escuela austríaca, puede ser?
Puede ser. Personalmente, a ver, ahí depende la universidad, depende los profesores que uno tuvo. La Nacional de Córdoba, por ejemplo. De muchas cosas. No recuerdo que hayamos visto de escuela austríaca. Bueno, lo cual lo hace más interesante, ¿no? Por eso precisamente me despertó. Bueno, exactamente. En la universidad, bueno, yo soy egresado de la licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires y recuerdo que en la materia de Historia del Pensamiento Económico había una unidad sobre escuela austríaca donde se mencionaba a Menger y a von Baber, y punto. Ni Mises ni Hayek, y nada de todo lo posterior. Era una escuela austríaca que hablaba de una teoría subjetiva del valor, y había hecho algún aporte ahí sobre la utilidad marginal, pero se pasaba totalmente por alto. Incluso yo, en paralelo con la carrera, iba estudiando los libros de Venegas Lynch, y más tarde los de Mises, Hayek, y estos autores, con lo cual a los profesores levantaba la mano y preguntaba al profesor de monetaria, de dinero y bancos, ciertos temas, y todos los docentes me decían, mirá, no sé de qué me estás hablando, no conozco esta bibliografía. Esto un poco cambió, creo que muchas fundaciones han hecho un buen trabajo en difundir estas ideas, y un poco más, bueno, van creciendo, se van difundiendo, y hoy creo que son parte de la formación en muchos programas de estudio, pero sigue siendo limitado. Y bueno, las causas habrá que discutirlas y tratar de interpretarlas. Pero sí que, un poco con Iván, lo que pensábamos al proponer este seminario es, bueno, vengan aquellos que están por ahí estudiando economía en la UBA, o en la Universidad de Córdoba, o en una universidad de Bolivia, o de Perú, o de otro país. Vengan y en un verano, dos veces por semana, a la tarde, tienen una introducción a este material, a estos autores, conozcan qué es lo que proponen, de manera intensiva, pero también relajada, ¿no? Porque son dos clases por semana, relativamente cortas, que nos permiten, bueno, cortas son 2 horas y media, ¿no? De 2:30 a 5, cortas para nosotros que tenemos que dictar mucho material en poco tiempo, pero puede ser agotador para algunos alumnos si están viendo la pileta por la ventana. Pero sí que creo que puede ser lindo, digamos, para muchos de ustedes poder tener esta introducción con estos docentes, con el material bibliográfico que les vamos a compartir, sabiendo que van a completar la biblioteca. Siempre decíamos con Ricardo Rojas, trabajábamos en algún momento en la Fundación Hayek, y lo que decíamos es, nosotros les enseñamos la otra biblioteca. O sea, esa biblioteca que no te van a enseñar en la UBA, ni en la Universidad de Córdoba, ni en ninguna universidad pública de ningún país del mundo, nosotros queremos enseñarte eso. Y la idea es hacerlo de manera intensiva por el tiempo que tenemos. Pero la verdad es que estos cursos terminan siendo una puerta de entrada a un enorme material bibliográfico que si les interesa después van a poder seguir estudiando, van a poder comprar los libros de los autores, de los profesores, o de los autores que vamos a referenciar en cada curso, y van a poder seguir estudiando y ampliando. Esto es, uno le dedica la vida, ¿no? Yo creo que si empecé a leer Escuela Austríaca a los 20 años, ya llevo más de 20. Así que son muchos años de estudiar esta bibliografía que claramente es muy amplia y la puerta de entrada creo que la vamos a poder resumir en un verano. Jacob, en el caso de la diferencia de horarios, ¿cómo se podrían hacer consultas al facilitador? A ver, si algún alumno cursa desde España, o desde Estados Unidos, o desde otro país con otro horario, simplemente tiene que saber que hay una diferencia horaria e ingresar al aula en el horario que se dicta el curso. Si alguna vez, por una cuestión laboral o personal, un alumno no puede asistir al aula, simplemente puede descargar el video y asistir a la siguiente clase y hacer las consultas en la clase siguiente. La verdad es que, si bien vamos a pasar de un curso a otro rápidamente a lo largo de todo el verano, si ustedes le preguntan a Venegas Lynch por temas monetarios o por temas epistemológicos, les va a saber responder. Así que en este sentido sepan que distintos profesores dominan muchos temas por más que dicten cursos sobre ciertos temas. Entonces, si terminamos de epistemología y estamos en un curso de monetaria y nos quieren preguntar algo de otro tema, también lo vamos a poder hacer. ¿Sí, Jacob? Mi pregunta va más que todo por la diferencia de horario, ya que porque son 3 horas con Guatemala, en las horas que ustedes van a dictar las sesiones, todas las sesiones, es horario laboral para mí.
Claro. Entonces, obviamente, yo tendría que llevarlo todo asincrónico y de alguna manera me gustaría saber si hay, cómo podría yo contactarme, hacer consultas y cuestiones como estas, estando consciente que no podría estar presente en alguna clase. Está claro. Bueno, por eso decía, los que no pueden asistir a clase, nosotros no vamos a tomar asistencia, no vamos a exigirles que estén en el aula, y sabemos que, por supuesto, van a poder descargar el video y verlo después. Lo que no puedo garantizarles es que todo el cuerpo docente les va a dar su correo personal para responderles consultas fuera del aula, porque eso implicaría un tiempo que no sé. Pero sí sé que la gran mayoría lo hace, y con disposición, digamos, yo mismo les voy a dar mi correo electrónico, y cualquier duda que tengan me escriben y les voy a poder responder consultas. Ahora, no sé si, por ejemplo, Venegas Lynch les va a querer dar su correo a todos y contestarle sus dudas, porque por supuesto no dispone de tanto tiempo para poder hacerlo, y más bien las dudas con él habrá que responderlas en el espacio que tienen dentro del aula. Después Adriana, sepan que tenemos... Sí, Iván. No, existe un canal... existe un canal que es la plataforma a través de la cual uno va a ingresar a las clases, ¿sí? Que es una plataforma que, de SAD, que tiene un foro. Entonces, en ese foro cualquier alumno puede volcar una pregunta, en donde probablemente puede interactuar el profesor, pero en cualquier caso también el resto de los alumnos puede responder. Ese es un canal también más formal. Una cosa es el mail, obviamente. Y después hay un canal, digamos, institucional de SAD, que es el foro de preguntas y respuestas o debates, que también va a estar abierto, porque lo tenemos para todas las materias que se dictan online en SAD. Así que ese también va a ser un canal que se puede tener en cuenta. Bien, gracias, Iván. Eso a ver, cada uno de los docentes en general tenemos un poco de vocación por difundir ideas, por responder consultas, con lo cual incluso tenemos blogs propios. Iván tiene su página web, yo tengo la mía, Gabriel Zanotti tiene un blog, con lo cual, si ustedes quisieran a un docente particular acercarse a su blog y hacer un seguimiento de los posteos que hacen y escribirles comentarios y demás, probablemente reciban respuestas de todos ellos. Pero está bueno lo que dice Iván, que es cierto, digamos que en la plataforma hay un lugar para que interactúen ustedes, entre ustedes, digamos, todos los participantes de este programa, con los docentes que quieran ir respondiendo. Lo que no les puedo garantizar ahí es que todos los docentes van a participar de ese foro por una cuestión de tiempo, pero sí que... A ver, no vamos a poder garantizarte, Jacob, que vas a tener la misma atención de manera sincrónica que el que asiste a clase y participa del aula y tiene una dinámica propia del dictado del curso. Pero sí que Iván o yo y otros van a responder tus consultas. Solo para las fechas de enero o marzo de 2021 tienen considerado llevar a cabo este diplomado. Bueno, el objetivo, habrá que ver, ¿no? No sabíamos qué éxito íbamos a tener en la difusión de este programa. La verdad que ya tenemos más de 30 inscriptos. Y hay muchos aquí que querían asistir a esta charla informativa para tomar la decisión de inscribirse y demás. O sea que creo que el grupo va a ser grande. La verdad que estamos contentos con Iván, con el resultado de inscriptos y demás. No lo sé cómo vamos a seguir para adelante. De mínima, creo que repetiremos esta propuesta cada verano, en enero o marzo, de una manera similar a esta. Si, siempre que haya alumnos, creo que va a haber interés en hacerlo. Y podemos, por supuesto, evaluar, pero no les puedo decir ahora, fechas para una alternativa durante el año. La verdad es que de marzo a agosto estamos muy comprometidos con el dictado de las clases de maestría y con otros programas. SAD también tiene una licenciatura en administración de empresas, tiene otras licenciaturas que bueno, podrán ver en la página web, otros estudios de maestría, una maestría en Derecho Empresario, un MBA o maestría en Negocios Empresariales, un doctorado en Administración de Negocios. Aprovecho para contarles, para que sepan que en SAD tienen muchas alternativas para seguir sus estudios. Entonces ahí es donde hay que encontrar el momento, el lugar, el espacio en la agenda de los docentes para poder dictar otros programas. Pero sí que seguramente en el futuro se va a dictar, porque la verdad es que
esta convocatoria tuvo mucho éxito y pensamos que la va a volver a tener en el futuro. Ramiro se va a tomar asistencia en cada clase de la diplomatura. ¿Qué pensás, Iván, en eso? No, me parece que no, ¿no? O sea, la pregunta sería, ¿le vamos a dar un certificado de a todos los que se inscriben, independientemente de que hayan asistido al aula o no? Bueno, no, habría que por lo menos certificar asistencia, pero tendríamos el problema ahí con los asincrónicos. Es un tema que por ahí tendríamos que resolver, porque algunos también están preguntando cómo se va a evaluar, y no es que va a haber un examen en cada materia. Entonces Esto es más un certificado de asistencia, con lo cual tendríamos que verificar que efectivamente asisten. Sí. Ese es el tema. Lo normal es un 70% de asistencia al programa, a las clases, para darles un certificado de que han asistido. La verdad que es algo que tenemos que charlar, no lo habíamos predefinido. No sé, Alfredo, si tenés alguna sugerencia en esto. No está el audio activado, ¿eh, Alfredo? Estaba muteado, sí. No, estaba escuchándolo. O sea, en realidad lo que estamos haciendo es, el objetivo no es que las clases sean grabadas, sino que los alumnos puedan participar. Y esa, aunque sea a distancia, la ventaja de distancia es que no hay que hacerlo presencial, uno lo puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Con lo cual estamos tratando de mantener el 70-75% de participación en todos los programas como una condición, digamos, más allá que uno después puede volver a leerlo y el que no estuvo a verlo, que eso es una ventaja. Porque si fuera presencial, si te perdés la clase, te perdés la clase. La ventaja de la que tiene distancia es que si no pudiste estar presencial, por lo menos la podés ver al día siguiente. Así que yo creo que eso es un tema. Y el tema de, para este tipo, algún tipo de trabajo final siempre hace falta, porque es un poco el broche, el cierre para estos diplomas, ¿no? Bueno, bien. Bueno, ahí hablaban de un sistema de evaluación. Bueno, vamos a incluir una evaluación final, pero integradora, digamos, de todos los seminarios. ¿Cuáles son las lecturas complementarias? Ustedes van a recibir un programa con los temas de cada materia o seminario, porque son cortas, ¿no? Y en cada seminario el material bibliográfico obligatorio y complementario. Así que eso lo van a ir recibiendo a medida que van avanzando en el programa. ¿Quiénes son? Bueno, por supuesto la bibliografía va a partir de autores fundamentales, como Mises y Hayek, o Rothbard, pero también va a haber lecturas complementarias con material nuestro, quizás, o material mucho compilado por ahí en la revista Libertas, no sé si la conocen. Ha tenido en el pasado una revista llamada Libertas, que nació en 1984. Ahora se las voy a mostrar igual para que la vean. A ver si se los... Creo que vale la pena, porque si están interesados en este seminario, van a estar interesados en Libertas. Es sade.edu.ar. Van a inicio, y si bajan, van a encontrar acá la revista de instituciones, ideas y mercados. Cliquean ahí. Y ahí tienen números abiertos, números publicados y Libertas. Fíjense todos los números, si van al número 1, Libertas número 1, van a encontrar un muy buen artículo de Juan Carlos Kachanowski sobre la escuela austríaca. Y cliqueando aquí, acceden al documento. Hay otros trabajos de Buchanan, que deberían hacer los economistas, Hayek y el renacimiento del liberalismo clásico, libertad política y libertad económica, es decir, para que vean que hay mucho material realmente para ofrecerles, mucho más de lo que va a contener el programa. Entonces, en estos números publicados, primero están las Libertas, después la revista se pasó a llamar Revista de Instituciones, Ideas y Mercados, pero desde 1984 hasta el día de hoy tenemos dos números por año, y bueno, acá está la revista número 66, que son los números abiertos. De hecho, quienes estén interesados en escribir y publicar, vale la pena también que la tomen en cuenta.
hay un número abierto sobre economía empresarial, teoría austríaca de la firma, y otro de economía política, la conexión de la economía con la política. Si ingresan ahí, en este número 70, por ejemplo, ya está publicado el trabajo de Jorge Ávila, Fraccionamiento del Poder Impositivo. Y bueno, es un número abierto, quiere decir todavía hay lugar para incluir artículos en este ejemplar. Pero bueno, parte del material va a salir de Libertas, de RIM, y parte va a salir de libros y distintos documentos bibliográficos. La idea no es que compren libros, en general les vamos a dar material digitalizado para que lo puedan tener. Sé que Alberto, justamente Alberto Venegas Lynch, le gusta sugerir su libro Fundamentos de Análisis Económico, que es como un manual, la verdad que vale la pena que lo tengan. Ese libro no está digitalizado, pero bueno, en todo caso les va a sugerir a los interesados en Escuela Austríaca, por ahí adquieran este libro. Pero no es más que una sugerencia y está en ustedes poder comprarlo. Esto se los digo para que sepan que no van a tener otro costo para cursar el programa que no sea el de la matrícula. Entonces, ¿cómo van a evaluar? Lo tenemos que hablar con Iván, pero lo que acostumbramos es por ahí un examen de 10 preguntas a desarrollar sobre temas que estén en el programa. Simplemente eso. O sea, van a ser temas tratados en clase, temas que estaban en los artículos, en referencia a la bibliografía sobre variados temas. Y bueno, la idea es acordar un día, una fecha, por ejemplo, sábado 10 de la mañana, se envía el examen a esa hora a todos para el correo electrónico, lo reciben, tienen 2 horas para responder el examen, lo devuelven a las 2 horas y lo evaluamos. Después, si no, se podrá ver alguna alternativa, pero creo que esa es una modalidad que da resultado. Rodrigo, certificado de los que tengan 70% de asistencia y los asincrónicos, un examen al finalizar la diplomatura. Bueno, a los que tengan el 70% de asistencia estamos hablando de tomarles un examen, una evaluación, del tipo que decía recién. Un examen integrador final. A quienes cursen asincrónico, como Jacob, después si quieren conversamos, Jacob, cómo va a ser. Los videos van a estar, pero luego hablamos de cómo sería el tema de la cursada. La verdad que es un tema para hablar. Como decía Alfredo, el objetivo nuestro es que haya un 70-75% de asistencia para el curso. La carga horaria semanal es de 5 horas. O sea, martes de 14:30 a 17, jueves de 14:30 a 17, hora de Argentina. Con lo cual, quienes vivan en otros lugares tendrán que ver la equivalencia horaria. Si alguno no la conoce, nos escribe y los ayudamos. Mateo, ¿cuánto tiempo se estima que se dedique aproximadamente a la lectura obligatoria? Eso que es difícil, ¿no? Porque depende del docente. Hay materias... el objetivo nuestro es que ustedes... mostrarles la puerta de entrada al mundo de la escuela austríaca. Está en ustedes si quieren leer todo o si quieren leer menos. Pero el examen va a ser... requiere... Va a ser basado en las lecturas obligatorias y los temas tratados en clases, pero no es el nivel de dificultad de un examen final de la universidad, ¿no? Como decíamos... ahí lo veo a Frank, no sé qué edad tiene, pero lo veo joven. La idea es que tengamos un examen con una dificultad media, digamos. No se preocupen tanto por esto. Omar, buenas, a ver si estaba... ¿Podrían explicar el tema de los pagos en un solo pago y en dos pagos, como las fechas y métodos de pago? Ahí, Emanuel, ¿me podés ayudar? Que eso no lo sé. ¿Cómo estás, Adrián? Sí, ¿cuál es la consulta puntual de los pagos? Omar dice, ¿podrían explicar el tema de los pagos en un solo pago o en dos pagos, como las fechas y métodos de pago? Claro, o sea, realidad son dos pagos en los cuales se divide el abono del programa de 9.500 pesos cada pago. Con el primer pago, que debería efectuarse en el transcurso del mes de diciembre, se reserva la vacante, el inscrito. Y en enero paga la segunda cuota, con eso ya queda cancelado el programa al momento de comenzar. Para estudiantes del exterior tienen la opción de hacerlo, o sea, en los mismos plazos,
solo que dos pagos de $180 o un pago de $300 para cancelar todo el programa. Esa diferencia tiene que ver con que el que paga en el exterior tiene una comisión, y esa comisión hay que deducirla del pago. Entonces, si pagan unas segundas soles, nos ahorramos una comisión en el costo al hacer la transferencia y el pago. Igualmente, cualquier duda sobre estas cuestiones, también escribiendo al mail de maestrias@sead.edu.ar, Emanuel les puede contestar. Agustín, ¿cuál es el costo de la matrícula? 9.500 pesos, dos pagos. O sea, el total sería 19.000 pesos. Gaby pregunta si la maestría tiene acreditación de CONIAU. Sí, o sea, SEAD es un instituto universitario acreditado y todas sus licenciaturas, maestría y doctorado tienen acreditación. Es decir, cuentan con el aval de una resolución del Ministerio de Educación, CONIAU y demás. O sea, eso sí. La maestría en Economía y Ciencias Políticas es una maestría académica y está acreditada. Los diplomas no tienen acreditación, lo cual es bueno y malo. Bueno porque nos permite tener 100% de virtualidad, que el resto de los programas no lo tiene, y entonces nos podemos manejar con mucha flexibilidad. Malo en el sentido de que no podemos darles la acreditación que tienen las licenciaturas, las maestrías y doctorados. O sea, este es un programa corto, y como diploma no hay acreditación. Los diplomas en general de todas las universidades, cuando se ofrecen, no tienen acreditación. Mario, ¿cuál es la plataforma de pago? PayPal, tarjeta de crédito, ¿cuál para los del exterior? ¿Es una acreditación moral la que te lo dio SEADE? Ahí, Emanuel, ¿sabés cuál es la manera de pago? Para transacciones desde el exterior con tarjeta Visa o Amex Internacional a través de PayPal nos manejamos, es correcto. Bien. Adrián, simplemente un comentario que me parece frente a... no es una acreditación moral la de SEADE, porque en realidad tanto SEADE como cualquier otra universidad de la Argentina, no del resto del mundo, porque la Argentina requiere, cosa que en otros países del mundo no, pasar por una institución que es la CONIAU y el Ministerio de Educación. Los programas de más de 300 horas, que es una especialización, 600, que es una maestría, y 1.200, que es un doctorado, requieren una acreditación superior, que es la de CONIAU. Los programas más cortos no los acredita CONIAU. O sea, ningún programa de menos de 200 horas tiene acreditación de CONIAU de ninguna universidad de la Argentina. Son simplemente programas emitidos por las instituciones que de alguna forma u otra tienen todo el respaldo académico de las universidades, que creo que es importante, porque que a nosotros nos ponga el sello el Ministerio, lo único que hace es respaldarnos, pero todo el contenido, todo el desarrollo de la maestría, digamos, está hecho bajo la dirección de Adrián Gaviera. Así que en ese sentido, digamos, lo que cambia entre este programa y una maestría es simplemente la extensión, y dada la extensión se pasa a que tenga el endorsement de la CONIAU o del Ministerio. Bien, gracias, Alfredo. Lisandro pregunta, licenciaturas a distancia, la verdad que como tiene siglo XXI o UNTREF, que sé que son programas de licenciatura 100% virtuales y asincrónicos y demás, SEADE hoy no tiene. Pero, como les decía, la maestría en Economía y Ciencias Políticas tiene una posibilidad de cursada de gente que no vive en Buenos Aires, pero bueno, si quieren escríbanos y les contamos más en detalle cómo es. Justamente mañana teníamos una reunión informativa, como les decía, a las 18 horas, y bueno, quienes estén interesados le pueden escribir a Emanuel para ser invitados y se suman a ese grupo. Mario, no, yo me refería a que no es lo mismo que te dé un diploma la Universidad del Manguito que dé una SEADE. Bien, la idea es que sigue siendo SEADE, pero el diploma no tiene la acreditación de la CONIAU, por ser un diploma corto y no una licenciatura, maestría y demás. Sí les podemos contar que para Frank seguramente va a ser importante, quizás hay otros también, que SEADE va a tener una licenciatura en economía pronto.
No sabemos la fecha, pero la estamos trabajando, hay que acreditarla. Una vez acreditada, vamos a tener una licenciatura en economía y probablemente parte de la formación esta de economía austríaca la vamos a incorporar en la licenciatura para tener un programa diferenciador respecto de otras licenciaturas. Pero lleva tiempo, porque por supuesto que los programas acreditados tienen procesos que hay que cumplir. Pero está en mente en esa edad de poder tener esa licenciatura en economía. Les quería comentar solo eso. No, para 2021 seguro que no, Nicolás. Me encantaría decir que sí, pero no, porque tiene que ser presentada, seguramente lo va a hacer en breve, y después están los tiempos de CONIAU y demás. 2022, ojalá, tampoco lo puedo garantizar, y que va a ser a distancia o no, dependerá del éxito que podamos tener, como decía Alfredo, o sea, estamos tratando de ir a un 50% de programas virtualizados, y si lo logramos, bueno, estaremos más cerca. Pero para tener programas 100% virtuales, hay trabas. Hay que lograr hacer un montón de presentaciones y tener la tecnología para cumplir con todos los procesos. Seguramente va a ser la intención y en el futuro lo podremos hacer, pero no puedo hablar de plazos. Roger, disculpa, llegué tarde, quería saber cuál es el costo del curso y la matrícula. Son dos pagos de 9.500 pesos. Al momento de inscribirse, si lo hacen hoy, mañana, pasado, son 9.500 pesos. Y el segundo pago también de 9.500 pesos puede ser en enero y demás. Igualmente, de nuevo, consultas sobre esto le pueden escribir a Emanuel al mail de maestrias@sade.edu.ar, que lo copié un poco más arriba, lo vuelvo a escribir en el chat, sobre temas más administrativos. Pero el pago es ese y son dos pagos. Y ahí les dejo el link si quieren ver más información para los que llegaron un poco más tarde. Lisandro, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, el interior siempre quedamos ahí colgados. Bueno, pero esta fue un poco la intención. Llegar al interior con un programa 100% virtual, aprovechando que no podemos salir mucho de casa, o que no conviene, o que no queremos, y tratar de ofrecerles un programa 100% en Zoom, con un buen cuerpo docente, también para que conozcan las propuestas de SEADE y lo tengan en cuenta, digamos, para el futuro, al momento de hacer una licenciatura, una maestría o un doctorado. Lisandro, sí, no, con buena onda lo digo, por eso de virtual es espectacular. Muy bien. Bien, dudas, preguntas, no sé, Iván, si quieres agregar algo. No, creo que está todo muy claro, la verdad que son muy buenas las preguntas, pues nos ayudan también a nosotros a resolver algunas cosas que tal vez no teníamos definidas de antemano. Y bueno, nada, justo sobre esto último, ¿no? Porque no podemos salir, porque no queremos salir, porque no nos deja el gobierno salir a la calle o usar las disposiciones o usar las instalaciones de SEADE, de repente la parte buena de eso es que estamos haciendo programas que llegan a todo el país, incluso fuera del país, y se pueden cursar prácticamente como si uno estuviera en un aula, digamos. El que lo puede aprovechar y el que lo sabe aprovechar, esta es una oportunidad única. Y bueno, no me extendería mucho más. Hablaste sobre mis materias de forma muy correcta, eso es lo que vamos a ver conmigo, digamos, la parte del Estado, el anarquismo, el Estado mínimo y los debates que existen en la escuela austríaca, y en la parte de economía internacional, un poco de los debates sobre los sistemas cambiarios, ¿no? El euro, la dolarización, la competencia de monedas, bueno, un montón de aportes que la escuela austríaca ha hecho sobre esos campos, y que nada, que ahí los vamos a tratar. Así que, bueno, eso, nada. Estuvo muy bien esta charla, creo, también. Bueno, gracias, Iván. Bueno, ¿dudas? ¿Alguna pregunta más? Adrián, ¿tenemos un programa de contenidos disponible? Tenemos lo que les mostré en la página web, que refiere al... Ahí se los muestro.
acá en cursos y seminarios. O sea, acá en carreras están los programas acreditados. Aprovecho a mostrarles un poco la página web de SEADE. Las licenciaturas, las maestrías y el doctorado. Por ejemplo, bueno, después acá en cursos y seminarios están los programas no acreditados. Hay mucho de diploma o programas para empresas sobre capital humano, pioneros digitales, desarrollo gerencial. Tenemos este diploma en economía austríaca y este diploma en macrofinanzas. Después hay algunas cosas de arte, agronegocios y tal. Bueno, acá en el diploma de economía austríaca está el detalle de materias. No tenemos acá para mostrarles el contenido de cada materia, más que lo que les comenté un poco. Pero sí vamos a tener al momento de inicio de cada una de estas materias el programa con los contenidos y con la bibliografía. Pero eso se los vamos a ir mandando secuencialmente a medida que avancemos en el programa. Muchas gracias. Bien. Bueno, acá de hecho cuerpo docente, para cuando preguntaban medios de pago y modalidad, acá están los requisitos. Una solicitud que es un formulario con datos personales, una fotocopia del DNI y el abono de matrícula, PayPal para pagos internacionales o Mercado Pago y demás. Fíjense que no dice nada de el título de grado, el título de una maestría, de nada, digamos. No requerimos estudios previos para, como requisito. Eso es importante porque la idea justamente es ofrecerles a todos una posibilidad de estudiar en SEADE. Bien, ¿alguna duda más? Bueno, les agradecemos entonces el tiempo y el interés y quedamos a disposición. Nos pueden escribir de nuevo a este mail maestrias@sead.edu.ar y seguramente nos estamos viendo en el aula. Un abrazo nos a todos. Vemos. Nos vemos en enero. Gracias. Gracias, Adrián. Adiós. Gracias a todos. Gracias.